ante nosotros el gobernador de La Rioja Argentina, don Carlos Saúl Menem, que ha venido a visitar la comunidad autónoma de La Rioja. ¿Cuál es el motivo de su visita? Retribuir una visita que nos hiciera ya el presidente de la comunidad autónoma en nuestra provincia y además llegar a una serie de acuerdos y de entendimientos sobre un intercambio necesario en el campo de la cultura y en el campo del desarrollo económico e industrial entre las dos provincias. ¿Y cuáles son los acuerdos más importantes a los que usted quiere llegar con empresarios, con las autoridades de La Rioja Española? Fundamentalmente intercambio de tecnología y especialmente en un área fundamental para nuestra Rioja, que es el área vitivinícola. Tenemos una producción similar de uvas, de muy buena calidad, pero los vinos evidentemente tienen una calidad muy superior aquí, producto de la tecnología de avanzada que están utilizando. Y queremos que esa tecnología se incorpore a nuestra producción. Pero además necesitamos la erradicación de capitales de industrias en nuestra provincia, el campo es propicio. Tenemos una serie de leyes que eximen en el aspecto impositivo a quienes se radican en nuestra zona de tal forma que los costos se abaratan más o menos en un 30%. Nuestra provincia tiene un territorio de 106.000 kilómetros cuadrados, 180.000 habitantes. Hay buenas perspectivas de erradicación de comunidades de otros países. Hay interés de chinos, de coreanos, de japoneses, pero queremos empezar fundamentalmente por quienes son nuestros similares, por quienes constituyen nuestra raza, que son los españoles y especialmente gente de esta Rioja. ¿Qué impresión se está llevando usted de la Rioja española? Excelente. Las coincidencias y las similitudes son muchas, pero fundamentalmente en cuanto al ser riojano, a la persona riojana aquí, es muy similar a la nuestra. Es una persona sencilla, es una persona cargada de afecto y ese afecto ya lo estamos recibiendo en este momento. Entonces, la impresión es realmente gratísima. Cambiando un poco de tema, ¿cuál es su impresión de la vida actual de Argentina una vez superada la dictadura? Bueno, es excelente. Es muy difícil vivir bajo un régimen autoritario, bajo un régimen dictatorial, bajo la persecución permanente, las cárceles pobladas de argentinos y de no argentinos, porque fueron muchos también los que sin ser argentinos han sido receptores de esta siniestra represión que se desencadenó a partir del 24 de marzo de 1976. Hemos vuelto a la libertad, hemos vuelto a la democracia, nos costó mucho, mucha sangre, mucho luto, mucho llanto, cerca de 30.000 desaparecidos, y entonces estamos dispuestos a defender esto hasta las últimas consecuencias. Yo creo que el pueblo argentino ha comprendido definitivamente que a nada conducen los golpes militares, sino a la destrucción, como nos ha ocurrido, de un país tan próspero y tan rico como es la República Argentina. Los últimos comicios celebrados en Argentina, tanto en su partido como a nivel general, le han dado a usted un amplio apoyo de los votos. Esto dicen por ahí que es signo de que usted puede ser el candidato justicialista a las próximas elecciones argentinas. Sí, es lo que se dice, por lo menos en mis recorridas permanentes por todo el ámbito de mi patria, lo hago en forma constante, difundiendo el ideario nacional. Tengo así el consenso de muchos sectores de la comunidad para proyectarme a eso, que constituye un honor ser candidato a presidente en mi país. El hecho de que usted haya erradicado parte de o casi todo el paro y haya logrado otras cosas sociales, otros bienes sociales para la Rioja Argentina, hacen que tenga un amplio apoyo favorable del resto del país de cara a esta posible candidatura. ¿Esto podría suponerle a usted la presidencia? Sí, sí puede ser, es una posibilidad. La política es el arte de lo posible y entonces es muy posible que se pueda dar esta circunstancia. De todas formas, lo que me interesa como riojano y como argentino es seguir trabajando por mi patria y seguir trabajando por mi pueblo, procurando por todos los medios de reimplantar una justicia social que tuvo plena vigencia en las épocas de los gobiernos peronistas y, en realidad, realizar lo fundamental de nuestra ideología, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra patria.
Muchas gracias y que tenga una buena estancia en La Rioja Española. Muchísimas gracias, y yo a esta Rioja hermosa y gloriosa, diría yo, y a su pueblo, les quiero agradecer esta acogida, este afecto y este cariño que nos están brindando. Gracias. Oíd, riojanos, el grito del chacho resonando en el llano infernal, encendiendo en la sangre del chango los volcanes de la libertad. Ved jirones de ponchos y danzas en duro entrevero bajo el quebrachal, y la voz de Quiroga, un trueno acallada por ser federal. No olvidéis que en el cerro ha quedado la oración de ese pueblo de Aguita, que escuchando el violín de Solano, su palabra bendita aprendió. Ved jirones de ponchos y lanzas en duro entrevero bajo el quebrachal, y la voz de Quiroga, un trueno acallada por ser federal. Y la voz de Quiroga, un trueno acallada por ser federal. Excelentísimo señor presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, excelentísimo señor gobernador de La Rioja en Argentina, ilustres personalidades. Es un gran honor para la Villa de Estollo y para mí como presidente de su ayuntamiento recibir y dar la bienvenida a tan altas personalidades de nuestra región y de América. Gracias por vuestra visita y bienvenido. Todos los días se están dando muestras del hermanamiento que existe entre los pueblos de España y América. Y hoy todos los presentes nos sentimos protagonistas de tal hermanamiento, porque si recibir al presidente de nuestra comunidad autónoma es un honor, tanto o más grande es el honor de quien le acompaña, es llegado de nuestra otra Rioja, de la Rioja hermana en Argentina, cuyo fundador nació en esta villa y al cual rendimos hoy un homenaje merecido. Según cuentan las crónicas del siglo XI, XVI, don Juan Ramírez de la Piscina y Velasco y Ábalos de la Calle, conocido por don Juan Ramírez de Velasco, nació en esta villa de Estollo en el año de 1535. Salió de Estollo a los 16 años, enrolándose en el ejército que iba a Italia. Llegó a general de tierra y mar e hizo como militar 4 viajes a América custodiando flotas mercantes. Sigue narrando la crónica que en el año 1584 fue nombrado gobernador de Tucumán, puesto que ocupó hasta 1593. En 1591 fundó la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, conocida por nosotros como La Rioja Argentina, y escribió una carta al rey Felipe II en el que le decía: «Fundé y poblé en nombre de vuestra majestad la ciudad de Todos los Santos, de la Nueva Rioja, por cumplir con todos y haberlos tomado por intercesores y con licencia de vuestra majestad cumplir con mi patria». Hermoso gesto, quizás irrepetible, del que pudiéramos sacar en nuestros días, finalizando el siglo XX, una gran lección, la de saber cumplir con lo que más se ha de querer, como riojanos con La Rioja, como españoles con España, y como competentes del ente hispánico-americano con América, desde los más altos puestos de las administraciones hasta los puestos más humildes de la vida social. Todo ello en consecución de la paz y el bienestar social. Ilustres señores, me gustaría desde mi modesta posición que Juan Ramírez de Velasco, riojano ilustre, hijo de nuestro pueblo y fundador de La Rioja Argentina, sirviera para que siempre, para siempre, de neso entre estas dos comunidades, para que todos podamos sentirnos
en aquella Rioja y en esta nuestra como nuestro propio hogar. Presidente, reitero mi agradecimiento por su visita y espero tener muchas otras ocasiones de darle mi más cordial bienvenida. Señor gobernador, me embarga una inmensa emoción por haber conocido a quien gobierna los destinos de nuestra tierra, que fue fundada por un paisano nuestro. No quiero terminar mis palabras sin dar tres vivas y con el deseo de que este encuentro sea fructífero para todos. ¡Viva La Rioja! ¡Viva! ¡Viva La Rioja Argentina! ¡Viva! ¡Viva España y América! De la comunidad autónoma, señor alcalde, señoras, señores, hermanas y hermanos de La Rioja Española. Transitando por estos valles, transitando por estas tierras, pienso que don Juan Ramírez de Velasco tuvo en cuenta esta geografía territorial cuando, andando por esos caminos de América, descubrió un lugar similar a este y plantó el tronco de algarrobo y cruzó su espada sobre ese tronco de algarrobo en señal de eternidad, para fundar en nuestra América y en nuestra Argentina la ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja, en homenaje a su patria, en homenaje a su rey, y poniendo en esta fundación su profundo amor a Dios y su profundo sentido de la cristiandad. Y La Rioja se hizo ciudad, y La Rioja cuajó en realidad el sueño de su ilustre fundador. Y esa Rioja, que naciera un 20 de mayo de 1591, tiene la necesidad de volver sobre sus orígenes, de volver a esta Rioja a través de quien en este momento, de vida, de democracia y de libertad, la representa, tiene, reitero, la necesidad de venir a este lugar a devolver personalmente todo el afecto, todo el amor y todo el cariño que volcara a su fundador hace muchos años ya, pero que permanece latente y viva, no tan solo en la tierra, sino en la carne, en la sangre y en el sentimiento y el pensamiento de todos los riojanos de Argentina. Aspiramos los riojanos de Argentina que en un futuro no muy lejano estos vínculos que poco a poco se van estrechando se conviertan también en una realidad y que desde hoy en más nuestras relaciones sean permanentes, sean fluidas, no tan solo para ir hermanándonos, sino para ir conociéndonos más a través de nuestras culturas, a través de nuestros espíritus, a través de nuestros progresos en esos campos fundamentales, en el campo del espíritu, pero también en el campo de las realizaciones en el terreno de nuestros desarrollos económicos. Yo les puedo dar la más absoluta seguridad que los riojanos argentinos pensamos permanentemente en quienes posibilitaron que ese hidalgo e ilustre castellano llegara alguna vez a aquellas lejanas tierras a fundar esa ciudad, a fundar ese pueblo. Y quisiéramos que algún día ustedes también nos visiten personalmente, y aunque espiritualmente los llevamos en nuestros corazones. Este cielo que nos cobija es muy similar al cielo que nosotros tenemos.
Esta forma de vivir y de sentir las cosas de ustedes es muy similar a la nuestra. Nuestra religión es idéntica. Y entonces, lo único que quisiéramos para que esto sea total y absoluto, es de que, reitero, algún día, así como yo vine a estrecharlos, en nombre de mi pueblo y en nombre de mi patria, en tren de agradecimiento y de afecto y de cariño, así como yo he llegado aquí con mis compañeros de viaje, quisiéramos que algún día también ustedes lleguen a aquella tierra que desde ya la pueden, desde ya y para siempre la pueden considerar como vuestra tierra. Reitero que ese cariño y ese afecto que puso don Juan Ramírez de Velasco al fundar aquella Rioja, ese cariño y ese afecto sean permanentes para que Iberoamérica pueda ir creciendo a través de estos lazos indestructibles entre estos dos grandes pueblos, el pueblo de España, esta gloriosa España, y el pueblo de Iberoamérica, y dentro de ese contexto iberoamericano, el pueblo de Argentina. Nuevamente, muchas gracias. Nuevamente les quiero dejar el cariño y el afecto de todo un pueblo y la seguridad que en cada riojano ustedes van a encontrar un hermano en Dios, en nuestras respectivas patrias y en el Verbo hecho carne, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. 13 de octubre. Ayer era 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Muchos han sido las fiestas, las celebraciones y los actos conmemorando esa hermosa idea de la hispanidad, conmemorando esa idea de que hay una comunidad de personas, de muchos cientos de millones de personas que comparten muchas cosas en común. Pero yo creo que por muchos actos que haya habido habrá pocos tan significativos como este, a pesar de la aparente modestia del acto. Y lo digo creo que con rigor, estamos en este valle de San Millán, estamos en Estoyo. Le decía yo al señor gobernador de La Rioja viniendo, ahí a pocos pasos nació el esqueleto, la columna vertebral de esta comunidad hispana, la lengua. Ahí tuvo la lengua sus primeros vestigios escritos. También a pocos pasos tuvimos el primer poeta, Gonzalo de Berceo, el primer poeta en lengua castellana. Y aquí en Estoyo, todo esto en este valle que podemos considerar el corazón de La Rioja y corazón también de lo que es España y de lo que es el concepto de hispanidad, aquí un caballero español, Ramírez de Velasco, un caballero castellano, un día de Todos los Santos hizo afirmación de sus dos concepciones fundamentales, el amor a la patria y el amor a la religión, y fundó Todos los Santos de la Nueva Rioja. Todos los Santos porque esa era la fiesta según el calendario eclesiástico, y la Nueva Rioja porque llevaba en su corazón el recuerdo de su tierra. Yo digo, por tanto, que este acto tiene una absoluta significación y tiene una absoluta significación si conmemoramos la hispanidad, en este valle donde nace la lengua. Una lengua que hace tener en común a 300 millones de habitantes palabras tan hermosas como amor, como hijo, como madre, como patria. También palabras no tan hermosas como ruindad, maldad, mezquindad, pero que nos hace compartir la vida. Una lengua que es la columna vertebral del sentimiento de una comunidad, de una enorme comunidad. Y yo os digo, vecinos de Estoyo, que vosotros debéis tener un enorme orgullo, os digo, vecinos de San Millán, que tenéis que tener el enorme orgullo, dentro de la modestia, de ser procedentes de pueblos que constituyen el corazón del concepto de la hispanidad. Porque aquí, y lo proclamo con orgullo una vez más, aquí nació la lengua que es nuestro instrumento común. Por eso decía que en pocos sitios con más propiedad que aquí se puede conmemorar la fiesta de la hispanidad. Además, en una región como La Rioja, que tiene parte de su corazón en América y parte de su corazón en Argentina, particularmente, y en Chile. Aquí, como en tantos otros pueblos, vecinos de este pueblo, habéis dicho y le habéis dicho al señor gobernador que tenéis familia en América. Nunca tendremos la historia de esta Rioja escrita totalmente mientras no recuperemos la historia de los riojanos en América. La historia de aquellos ciudadanos, normalmente de las montañas, que buscaron su trabajo y su dignidad y la de sus familias en otros pueblos de América, en Argentina y en Chile, y que allá encontraron su dignidad, porque fueron madre patria también esas naciones para tantos riojanos, porque encontraron la dignidad propia y la de sus familias, porque eso fueron tierras que fueron verdaderas madres patrias
porque lo recibieron con los brazos abiertos, de una región que creo que ha dicho mucho al concepto de hispanidad y de una región que ha dejado muchos jirones y muchas vidas y mucho esfuerzo a construir esa esperanza de futuro inmenso que es Iberoamérica y, en particularmente, países tan entrañables para nosotros como Chile y como Argentina. Por esas razones creo que es hoy un acto importante. Nada más y muchas gracias. No olvidéis que en el cerro ha quedado la oración de ese pueblo de Aguita, que escuchando el violín de Solano, su palabra bendita aprendió. Ved jirones de ponchos y lanzas en duro entrevero bajo el quebrachal, y la voz de Quiroga, un trueno, acallada por ser federal. Y la voz de Quiroga, un trueno, acallada por ser ayutorio de nuestro dueño, dueño Cristo, dueño Salvador, cual dueño yete en la honor, el cual dueño tiene en la mandación, con o Padre, con o Espíritu Santo en los séculos de los séculos, fácanos de uso omnipotestal servicio fere, que denante de la sua faz, odioso segamos. Amén. Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Logroño y alcalde en funciones. Fernando, ¿qué significa o qué significado tiene la visita del gobernador de La Rioja Argentina a La Rioja en España, aquí a Logroño? Hombre, para la ciudad significa, yo creo que significa bastante, ¿no? Significa otra,
otra cultura, otra generación hija nuestra que está allí, con la que por muchos motivos no se habían interrumpido lazos, pero sí caminos de entendimiento, de comunicación, y que evidentemente su visita pues nos vuelve a recordar. Se ha recibido entrañablemente, hemos estado comentando, son dos civilizaciones hermanas, prácticamente idénticas, que hay que acentuar, que nos tienen que llevar a conocernos, no ya por aquellos emigrantes que fueron a aquellas tierras, sino por toda la cultura autóctona que se ha venido desarrollando allí a través de gente nuestra, y que creemos que es necesario cultivar, fomentar y desde luego enlazar. Y a los riojanos españoles que están allí en América, ¿qué les dices? Hombre, yo precisamente por esto sí que les queremos enviar desde aquí pues nuestro más cálido saludo. Su ciudad ha cambiado un poco, evidentemente todo cambia, pero que siguen teniendo su tierra aquí, que esta visita nos lo viene a recordar, si no están en nuestra memoria ahora más que nunca, quizá con un nuevo periodo democrático se acentúan todas estas cosas, y que, bueno, que aquí tienen su casa, que evidentemente tienen un nuevo ayuntamiento que ha cambiado, el que le hemos enseñado, y que les estamos esperando pues con los brazos abiertos. Siempre tendrán el, digamos, el sitio, si el final de su vida o el sitio donde volver a rememorar toda su juventud. Estos tres días que lleva conviviendo con nosotros, dejando a un lado el protocolo, los actos oficiales, las reuniones con los sectores empresariales, ha tenido diferentes momentos en los que ha convivido con el pueblo. Ayer, por ejemplo, en Santo Domingo, tuvo la oportunidad de participar y bailar en una romería, tomar unos vinos en las calles, en Haro, y hoy mismo ha visitado el Laurel en Logroño. ¿Qué sensaciones siente? ¿Qué se lleva en el corazón a Argentina? Yo diría que me llevo a Argentina, en mi corazón, a esta Rioja, a su gente, a su paisaje, a su bondad. Es decir, es una serie de sensaciones que realmente gratifican, reconfortan y le dejan a uno una sensación de afecto, de cariño, de amor, que la recoge a cada instante, en todas partes, con el pueblo, con las autoridades. Y bueno, esto es una experiencia sensacional, reitero, que yo quisiera compartir con todo mi pueblo, con todo el pueblo de La Rioja, que es un pueblo muy similar a este. Y entonces, así como los riojanos, argentinos, llevamos permanentemente nuestro paisaje en el alma, de aquí me llevo todo esto. Este paisaje, esta gente, es decir, lo que le hace falta a los hombres que estamos en esta función tan difícil de conducir los destinos de una provincia, en este caso de la provincia de La Rioja, esto que ustedes nos han brindado, reitero, va a servir para motorizar aún más esta lucha permanente a los efectos de conseguir la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra provincia. ¿Tendremos oportunidad de verle otra vez aquí, en La Rioja, en España? Los riojanos siempre volvemos a los lugares
donde nos dan cariño, donde nos dan afectos y amor. Tenga la seguridad que vamos a volver, porque aquí nos han dado todo eso y mucho más, que es lo más importante en la relación entre los hombres. Yo creo que desde esta Rioja y desde nuestra Rioja podemos hacer una realidad las enseñanzas del Evangelio, que el hombre sea el hermano del hombre y no el lobo del hombre. Muchas gracias, don Carlos. No, al contrario.